Bienvenidos a Mi Familia, el programa que destaca el trabajo por la protección integral de los derechos de la niñez, la infancia, la adolescencia y las familias colombianas. Los saludo desde la Dirección General del ICBF en Bogotá y desde hoy voy a estar acompañándolos todos los domingos a las 8:30 de la noche a través de la señal del canal institucional para darles información necesaria para que ustedes conozcan cómo pueden ayudar a proteger los derechos de la niñez y de las familias en todo el territorio nacional. Para hoy hemos preparado un programa con información relevante para prevenir y combatir una de las situaciones que más puede vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia. Se trata del trabajo infantil. Aquí un adelanto. ¿Has visto niños, niñas o adolescentes trabajando? Esto no puede ocurrir. Los niños, niñas y adolescentes no deberían estar involucrados en trabajos peligrosos. El trabajo infantil son todas aquellas actividades que desarrollan los niños que ponen en riesgo su desarrollo, que evitan que vivan ellos su niñez y que afectan tanto a su salud física como su salud mental y su desarrollo psicosocial. Un primo mío que vendía gasolina, me la acerqué y le pedí ayuda, me la dio y comencé a vender gasolina. Y así aportaba en la casa. Los equipos móviles de protección integral EMPI Trabajo Infantil fueron creados en el 2013 con el fin de atender la problemática de trabajo infantil en los territorios. El trabajo protegido es el trabajo que puede desarrollar un niño o un adolescente, pero que debe contar previamente con una autorización de una autoridad, que en este caso es el Ministerio del Trabajo. Bienestar familiar me ha ayudado, como decía ahorita, en visionar y en ver mi futuro. En cada una de nuestras emisiones tendremos historias de personas que han transformado sus vidas gracias a la intervención oportuna para restablecerles los derechos que les fueron vulnerados. Hoy comenzamos el programa con la historia de Kendry Moré, un niño que vendía gasolina en La Guajira y que fue rescatado por las autoridades de las calles donde realizaba este peligroso trabajo. La música, y más exactamente el acordeón, fue la clave para su proceso de restablecimiento de derechos. Me acuerdo yo que el primer día que salimos en el carro de mi papá, nos paramos en la primera alcabala. Pasamos ahí buena roncha. Mis hermanitos llorando. Incómodo. Como a las 12 arreglamos el carro y veníamos en camino. Recuerdo la cantidad de venezolanos que venían hacia acá también. Recuerdo los guardias, cómo molestaban a los demás que venían trasladándose hacia acá. No alcanza, pues el dinero, el sueldo de mi esposo, el mío, no alcanzaba para nada. Y él decidió, vámonos para Colombia, que ya tengo familia. Pensé, bueno, tengo que ayudarlo sin decirle. Un primo mío que vendía gasolina, me la acerqué y le pedí ayuda. Me la dio y comencé a vender gasolina. Y así aportaba en la casa. El primo lo ayudó que vendiera gasolina en la esquina de la casa. El ICBF y Generaciones con Bienestar llega a nuestra institución porque ellos nos hacen una invitación a participar allá, y como él tiene esa habilidad y hacía parte del grupo, fuimos a hacer una presentación. Nos encontramos con Luis, con Sandy, ¿verdad? Y ahí hacemos como un enlace. Ellos también comienzan a interesarse por él porque ellos son una bendición para nuestra institución. El Bienestar Familiar y el programa Villa Soñada llegaron brindando ayuda a los venezolanos, extranjeros, y me vieron que tenía varias dificultades y me extendieron la ayuda. Después se interesaron en mí, en qué hacía diario y esas cosas, y descubrieron que yo tenía este gran talento.
A Kendry lo llevamos a ser el muchacho que es ahorita, básicamente con los encuentros vivenciales que él logró desarrollar en el programa Generaciones con Bienestar, basándonos en la Fundación Villa Soñada, que fue el puente inicial para que él lograra demostrar y potencializar esas habilidades como es la música. Yo le agradezco al programa Generaciones con Bienestar por proyectar mi futuro y ayudarme en mi carrera musical. Mi talento, que es el acordeón, me ayudaron y me donaron este acordeón. Con estos niños, generalmente el programa Generaciones utiliza unos espacios de formación que son complementarias a su supuesto habitual. Se hace contrajornada, por fuera de la jornada académica, talleres de 2 horas, donde trabajan sus ejes vocacionales. En este caso, el eje vocacional del grupo que trabaja Kendry es la música. Se busca que los niños se empoderen como sujetos de derechos. Entonces se le da toda la dinámica y todo el proceso de aprendizaje de sus derechos y que ellos reconozcan en ellos las posibilidades de no solamente prevenir vulneraciones, sino también potencializar sus habilidades. El bienestar familiar, la Fundación Villa Soñada y Generaciones con Bienestar ahora son mi familia. Los equipos móviles de protección integral son la principal estrategia para prevenir el trabajo infantil y promover el restablecimiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes que sean encontrados trabajando. En el siguiente informe veremos qué es trabajo infantil y cómo operan esos equipos móviles. El trabajo infantil son todas aquellas actividades que desarrollan los niños que ponen en riesgo su desarrollo, que evitan que vivan ellos su niñez y que afectan tanto su salud física como su salud mental y su desarrollo psicosocial. Estas actividades que son consideradas como trabajo infantil son una violación de los derechos de los niños. Se consideran como violencia contra los niños y generan bastantes riesgos para su desarrollo. Los equipos móviles de protección integral EMPI Trabajo Infantil fueron creados en el 2013 con el fin de atender la problemática de trabajo infantil en los territorios. El equipo móvil de protección integral está compuesto por 3 profesionales. Hay un psicólogo, un trabajador social y un pedagogo, sociólogo o antropólogo. Estos 3 profesionales se desplazan por los diferentes territorios y ciudades capitales para hacer búsquedas activas, identificación de los niños en trabajo infantil, atención y fortalecimiento a las familias. Allí lo que hacemos es inicialmente un ejercicio de sensibilización para que las familias y las comunidades comprendan que esos no son los escenarios para los niños, niñas y adolescentes, y posteriormente para los casos ya más críticos se hace un abordaje familiar y todas unas atenciones que están lideradas por estos equipos móviles de protección integral que buscan básicamente fortalecer a las familias y buscar toda una oferta social de servicios que sirva para que el niño salga de esa situación de trabajo infantil. Alrededor de 644.000 de estos niños trabajadores se encuentran realizando actividades económicas. Asimismo, 475.000 realizan actividades al interior del hogar, lo que conocemos como oficios del hogar. Dentro de los sectores en donde prevalecen las situaciones de trabajo infantil, vale la pena señalar todos los que pertenecen al sector agropecuario, como es la agricultura, la silvicultura, la caza, la ganadería, seguido por el sector comercio y el sector industria. Actualmente contamos con 44 equipos EMPI Trabajo Infantil, están ubicados en las 33 regionales del ICBF. Desde el 2016 y en lo corrido del 2019, los EMPI han atendido más de 13.000 niños que se encuentran en situación de trabajo infantil. Estas atenciones las hemos hecho en colaboración con el Ministerio de Trabajo, las alcaldías locales, la Policía de Infancia y Adolescencia y todas las entidades y todos los demás actores que hacen parte de los comités interinstitucionales para la erradicación del trabajo infantil. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tendremos más información de este especial sobre trabajo infantil. Ya volvemos.
Las consecuencias de comenzar a trabajar a temprana edad son diversas y en muchos casos nefastas para el desarrollo físico, psicológico, social y educativo de los niños y niñas. Y claro, hay algunas actividades más peligrosas que otras, por lo que en muchos casos sus vidas corren peligro. El caso que veremos a continuación es el de una menor de edad que trabajaba recogiendo arena a las orillas del río Combeima, lo que la exponía a graves peligros diariamente. Así le fueron restablecidos sus derechos. Estaba con unos niños en un río cogiendo arena. Mi mamá al rato no estaba en la casa, entonces nosotros no salíamos sin permiso de ella. Porque yo me iba a trabajar, entonces yo los dejaba con mi mamá. Mi mamá ya es una persona de edad y pues yo sabe que los abuelos, ellos no se dan cuenta porque ellos ya por la edad. Entonces ellos se iban por allá a colaborar a las personas. Ella es ubicada en la ribera del río Combeima, recogiendo arena del río en compañía de su hermana. Entonces ya la policía la tenía también identificada. La profesional se dirige hasta allá y la encuentra con su hermana realizando labores dentro del río. Nosotros cuando íbamos a coger lo de la arena, nosotros paleamos y, o sea, digamos, a las personas que nosotros les ayudamos, nos daban para la gaseosa, sí. De acuerdo con el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia mediante la ley 704 del 2001, el trabajo infantil peligroso es todo aquel realizado por los niños, niñas y adolescentes que por su naturaleza o por las condiciones en las que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad. Estos trabajos tienen dos categorías, unas que por su naturaleza ponen en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Ahí están los trabajos asociados a la minería, a trabajos forzosos físicamente, a trabajos en los cuales ellos pueden poner en riesgo su salud. Pero también hay otros que son peligrosos por sus condiciones. La coloca en alto riesgo, primero porque pues es una ribera de un río, segundo porque pues son labores que no estén a cargo de una niña. Fuera de eso, pues también el contexto en que se desarrolla es un contexto difícil, donde hay situaciones de consumo, donde hay pobreza extrema, que es una zona digamos peligrosa, porque también pues el río Combeima es uno de los ríos más representativos para nosotros, porque es un río peligroso, es un río caudaloso. Ella considera pues que ese es lo correcto. Yo trabajé, soy una persona de bien y pues toca que mis hijas lo hagan. Entonces es un trabajo bien complejo frente a cambiar esa imagen y esa mentalidad que tienen los adultos detrás de una niña o un niño trabajando. A mí me toca hacer el papel de madre y de padre con ellos porque el papá de ellos no me colaboró. Y mi familia pues tampoco es mucho lo que me ayuda, entre ellos soy la que hago el papel de madre, de padre con ellos, y yo soy la que trabajo y les doy el medio estudio lo que yo pueda. El trabajo infantil es una puerta de entrada para otras vulneraciones de los derechos de los niños, como es la trata, la explotación sexual, las violencias. Por estar en la calle, uno puede conocer más vicios y eso, y amigos malos. Para atender la problemática de trabajo infantil, desde la Dirección de Protección, específicamente desde la Subdirección de Restablecimiento de Derechos, contamos con nuestro programa especializado, el cual a través de dos modalidades, el externado, media jornada y jornada completa, así como la intervención de apoyo y apoyo psicosocial, le brinda acompañamiento tanto a los niños que se encuentran en esta situación como a sus familias. Desde el área de psicología, trabajo social y pedagogía se desarrollan diferentes actividades durante el tiempo de permanencia del niño o niña en la modalidad.
donde hay actividades de carácter lúdico, de carácter pedagógico, apoyo en tareas, en la parte académica, recreación, deporte, cultura, fortalecimiento familiar, fortalecimiento de vínculos afectivos. Nos enseña que nosotros, en lugar de estar trabajando o algo así, debemos de como estar en la casa y estudiando y portarnos bien para que no estar en la calle. La docente Olguita, ella nos enseña, digamos, cosas que nosotros no entendíamos en materias como matemáticas, castellano, inglés y biología. Ella nos explicaba, o sea, lo que nosotros no entendíamos, ella nos explicaba, y así para nosotros mismos entender más rápido. Nos explicaba que, digamos, que los niños como nosotros no debemos de coger los malos pasos, no dejarnos influenciar de otros niños, o sea, las drogas y eso, o que estar en la calle y que otro amigo le habló bien y que, ay, meta tal cosa, así. Se trabaja el proyecto de vida, el cual igual inicia haciendo un diagnóstico inicial con un inventario de intereses, qué falencias tiene la beneficiaria, qué fortalezas, y basado el equipo psicosocial en estas habilidades y fortalezas, pues enrutan a la niña para que tome decisiones a corto plazo, a mediano plazo, y para que en un futuro no muy lejano ella establezca realmente qué quiere hacer en su vida. Hoy más que nunca invitamos a todos los sectores que nos ayuden a unir esfuerzos para contribuir a la erradicación del trabajo infantil, a las familias para que protejan a sus hijos y los alejen de cualquier espacio en los que puedan entrar en riesgos de situación de trabajo infantil. Todos debemos trabajar juntos para que Colombia sea un territorio libre de trabajo infantil. Que en lugar de coger la calle y estar vendiendo cosas, que estudiaran y que mantuvieran en la casa juiciosos, de lugar del día de mañana estén en un bienestar o estén muertos, porque hay mucha gente que es muy mala con los niños. Combatir el trabajo infantil es tarea de todos los ciudadanos, por eso es importante que denunciemos si conocemos alguno de estos casos. En el siguiente informe conoceremos cuál es el procedimiento para reportar a las autoridades si somos testigos de alguna situación que exponga a un menor de edad a hacer labores no permitidas. ¿Cómo se puede hacer el reporte de casos de trabajo infantil? Cualquier ciudadano o ciudadana podrá presentar sus peticiones o reportes usando los canales de atención dispuestos por el ICBF. La línea telefónica 018000-918080. El chat a través de www.icbf.gov.co. Mediante el correo electrónico atencionalciudadano@icbf.gov.co o de manera presencial en la Dirección de Servicios de Atención de la sede de la Dirección General del ICBF, en los centros zonales y en las regionales del ICBF. ¿Qué se necesita para hacer un reporte efectivo? Para realizar el reporte ante el ICBF es necesario indicar los siguientes datos. Nombre de los niños, las niñas o los adolescentes. De no contar con el nombre completo, es necesario dar las características físicas de estos. De ser posible, entregar el número de identificación de los niños, las niñas o los adolescentes si se cuenta con la información. Dirección exacta del lugar donde se encuentran los niños, las niñas o los adolescentes. Si no cuenta con la dirección de residencia, es necesario que se informen las características de la vivienda y algunos puntos de referencias como iglesias, parques, colegios, etc. Nombre de la institución educativa a la que asisten los niños, las niñas o los adolescentes, si se cuenta con la información. Si es posible, se debe entregar un número telefónico fijo o celular. Además del ICBF, ¿a qué otra entidad se puede acudir cuando se conozca un caso de trabajo infantil?
El reporte de casos de trabajo infantil, aparte de los canales de atención dispuestos por el ICBF, también puede hacerse por los ciudadanos y entidades ante comisarías de familia, alcaldías municipales, inspecciones de policía, personerías municipales, instituciones educativas e instituciones de salud. ¿Cuándo reportar un caso de trabajo infantil? Antes de reportar un caso de este tipo, se debe tener en cuenta que la gravedad de las situaciones está determinada por el nivel de riesgo o amenaza a la que están expuestos los niños, las niñas o adolescentes. Por ello, es nuestro deber como ciudadanos poner en conocimiento los casos de trabajo infantil inmediatamente. ¿Qué ruta existe para que un ciudadano pueda reportar un caso de trabajo infantil ante las entidades del Estado? La persona que efectúa el reporte puede identificarse o no. En este último caso, el reporte será anónimo. El reporte que se realice quedará registrado en el Sistema de Información Misional del ICBF-SIM, en el que se le asignará un número de radicado. ¿Se puede saber qué pasó con el caso de trabajo infantil reportado? Cualquier persona o entidad podrá hacer seguimiento del reporte de trabajo infantil que ha realizado con el número de radicado asignado. Todo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar está listo para ayudar a que nuestros niños crezcan sanos, creativos y educados. El trabajo infantil los aleja de esa oportunidad. Ayúdanos para brindarles las oportunidades que necesitan todos los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país. Es momento de realizar una nueva pausa en Mi Familia. Nos vemos en breve. En algunos casos, menores de 18 años pueden ser contratados laboralmente siempre y cuando la actividad a realizar no ponga en riesgo su integridad y su seguridad. La edad mínima para el ingreso al trabajo en Colombia es de 15 años, pero hasta los 17 deben tener autorización expedida por el Ministerio de Trabajo o por algún ente territorial local. Veamos cuál es el procedimiento legal para esos casos excepcionales en los que menores de edad pueden ser vinculados laboralmente. El trabajo protegido es el trabajo que puede desarrollar un niño o un adolescente, pero que debe contar previamente con una autorización de una autoridad, que en este caso es el Ministerio del Trabajo, a efectos de que ese desarrollo, esa actividad, esas labores que va a ejecutar, pues estén enmarcadas dentro de unas clasificaciones de trabajo que pueden realizar. Hay actividades que desarrollan los niños y que tienen que ver también con su manera de acercarse a actividades que en un futuro pueden ser actividades económicas, pero que en esta fase están más asociadas a el desarrollo de destrezas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando los niños trabajan con sus padres o apoyan a sus padres, trabajos propios de su cultura, pero que no necesariamente están afectando su posibilidad de ser niño. En esos casos no estamos hablando de trabajo infantil. Todo niño o adolescente que desarrolle una actividad de trabajo debe acercarse junto con su acudiente a la oficina del Ministerio de Trabajo para que un inspector expida el permiso, el cual será aprobado o denegado de manera inmediata. Es muy importante, y para garantizar que sea un trabajo protegido, que los niños, niñas y adolescentes cuenten con un permiso del inspector de trabajo o de la autoridad competente en su territorio, un comisario de familia cuando no existe el inspector de trabajo, o sea su alcalde o incluso su autoridad propia cuando estamos hablando de grupos étnicos. Documentos que se deben presentar para solicitar un permiso de trabajo. Un formulario donde se llenan los datos necesarios referente al trabajo que se va a desempeñar. Documento de identidad, sea tarjeta de identidad o registro civil, certificado de escolaridad o copia del diploma y acta de grado, contrato de trabajo que indique jornadas de trabajo y salario. El inspector del trabajo, ¿qué va a hacer? Va a revisar la documentación necesaria que se debe aportar y además de todo realiza una entrevista al niño o al adolescente para efectos de determinar que las condiciones de trabajo que va a realizar se encuentran en el marco de la ley. Los adolescentes de 17 años pueden trabajar máximo 40 horas semanales en turno de 8 horas diarias.
Las actividades comunes están asociadas a ventas, archivo, temas lúdicos como arte, cultura, recreación y deporte. Los adolescentes entre 14 y 16 años pueden trabajar máximo 30 horas semanales, en turnos de 6 horas diarias, en actividades asociadas a las anteriores. Menores de 14 años pueden trabajar máximo 14 horas semanales y solo en actividades como arte, cultura, recreación o deporte. El inspector será quien determinará la jornada de horas diarias. En ningún caso, ni siquiera para aquellos de 17 y 18 años, están permitidos trabajos posteriores a las 8 de la noche. Terminan estos siendo puertas de entrada a otras formas de vulneración y al entrar en contacto con otros peligros. Se recomienda que las actividades que ellos desarrollan sean con posterioridad a la jornada escolar. El inspector del trabajo, una vez autoriza el trabajo, dentro de los 2 meses siguientes va a practicar una visita obligatoria al sitio de trabajo del chico para verificar que esté cumpliendo con las condiciones de trabajo. Si evidencia que no es así, uno va a retirar el permiso de trabajo y además de todo se le abre una investigación administrativa al empleador por ese incumplimiento frente al tema. La ética es tan importante como cualquier otra asignatura. Un mensaje para nuestros niños, niñas y adolescentes, recordarles la importancia de mantener esas trayectorias educativas, de no evadir ni salir de la escuela, porque es allí donde van a poder fortalecer y construir proyectos de vida que en un futuro les permita alcanzar sus sueños. Despedimos esta emisión de Mi Familia, recordándoles que pueden seguir nuestras noticias a través de la página web www.icbf.gov.co y a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Recuerden que el ICBF tiene una línea de atención que funciona 24 horas. Ahí pueden reportar emergencias, hacer denuncias, pedir orientación sobre la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes colombianos. Esa línea es la 141. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 8:30 en punto, aquí por la señal del canal institucional. Hasta pronto.